Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hoy somos Ignelia, Territorio Guinda. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio totalmente renovado para ti. Si quieres conocer más acerca del impulso a la economía local, cultura, programas y ayuda social desde una perspectiva juvenil, te invitamos a que te quedes. Aquí comienza Ignelia, Territorio Guinda. Buenas tardes, muy buenas, frías, lluviosas, pero tardes. Al fin de cuentas, seguimos aquí y bueno, les doy la bienvenida aquí a Ignelia, Territorio Guinda. Hoy va a ser un día sumamente especial porque vamos a estar nada más ustedes y yo y vamos a platicar, vamos a tomarnos esta tarde muy relajadita. Vayan, prepárense un cafecito, un tecito, porque sí, sí hace frío. No un frío, así que digan, wow, está nevando, ¿verdad? Pero sí, no estamos acostumbrados a estas temperaturas, al menos a mí no me gusta. Entonces, pues como va a ser muy íntimo esto entre ustedes y yo, pues vamos a tomarnos con un cafecito, con calma, no hay prisa, no hay nada que nos pueda quitar esta cita tan importante que tenemos hoy, ustedes y yo, porque vamos a tocar temas muy importantes. El primer tema, y bueno, al final de cuentas ya es como que de dominio público. Octubre, sí, octubre se pinta de rosa, yo por eso hoy también me pinté de rosa, para estar ad hoc con el mes, con el tema del programa. Entonces, hoy, como saben, octubre se pinta de rosa. ¿Por qué se pinta de rosa? Les voy a decir por qué octubre se pinta de rosa. ¿Cuál es la causa del por qué este mes estamos celebrando el mes con un color muy significativo para las mujeres, que nos identifica mucho este color a las mujeres? Ahora ya no tanto, ¿verdad? Ahora ya andan mucho como que el color no es un género y así. Pero bueno, en esta situación, en esta causa y en este mes, sí nos identifica, que también no están exentos los hombres, ya lo han escuchado. Pero bueno, también les voy a contar que hoy 6 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Aparte de que todo octubre es especialmente para un tema médico, también es importante mencionarlo y no dejarlo atrás y no hacer menos estos días donde hacemos conciencia, donde hacemos énfasis y donde... Yo creo que todo el año nos tenemos que cuidar y tenemos que poner atención en nuestra salud física, emocional, mental y de todo tipo. Pero qué bueno que existan este tipo de días para que recalquen, más que de hoy se le da importancia, no, se le debe dar importancia todo el mes, todo el año, pero se recalca y este día existe para que no se nos olvide, ¿no? Y tengamos esa concientización que tenemos que hacer en toda nuestra estructura de cuerpo, emocional, mental, sentimental, de todo, tenemos que estar siempre al 100%. Y también les voy a contar que sí, señoras y señores, las segundas partes, muchas personas dicen que las segundas partes no son buenas, ni las segundas oportunidades, ni los segundos, nada, ¿no? O sea, que si en el primer intento no funcionó, ya el segundo ni le busquen. Pero aquí no, aquí yo les voy a decir que no. Esta segunda parte sí es buena, sí es importante y es necesaria. Y es necesaria porque estamos viviendo
una nueva vida, nos estamos acoplando a una nueva normalidad, que no ha sido nada fácil y no lo va a ser, porque de hace un año y medio para acá nuestra vida cambió, y cambió para muchas cosas, en cuestión de socializar, en cuestión de salud, en cuestión de cuidarnos y cuidar a los demás. Y bueno, dentro de esta forma de nueva vida, pues ahí llegó una vacuna para la cual pues son dos dosis. Entonces, bueno, ya la primera dosis ya la tuvimos, y aquí en Ecatepec ya llegó la segunda dosis. Señoras y señores, bueno, para los que, les voy a hablar para los de mi edad, ¿verdad? Para los de 30, 39 años ya llegó la segunda dosis, gracias a Dios. El gobierno se está poniendo las pilas, no se está quedando atrás ni nos está dejando olvidados. Señores, todo es paso a paso, poco a poco. Estamos acostumbrados a querer todo tan rápido que el hecho de esperarnos tantito, y más en cuestión de salud, yo lo entiendo, pero queremos así como que... No, o sea, recuerden que todo el mundo, no nada más México, no nada más su municipio, no nada más su lugar de residencia, no, señoras y señores, todo el mundo se está acoplando a una nueva vida, a una nueva normalidad, que si no lo buscamos nosotros o no, eso ya no tiene caso que nos lo pongamos aquí a discutir, que si fue culpa de no sé quién, tampoco tiene caso que lo discutamos. Y bueno, aquí lo único importante es que si nos queremos y queremos a los que están a nuestro alrededor, pues nos pongamos la vacuna. Es mi opinión, ¿verdad? Cada quien. Perdón, ando un poquito mal de la garganta, y les voy a decir por qué ando un poquito mal. Permítanme un segundo, denme un segundo. Ok, gracias, pero porque traigo esta poquita tos. Es el nervio, señoras y señores, el nervio de que, como les decía, mañana empieza aquí en Ecatepec de Morelos la vacunación para los de 30 a 39 años, y yo entro en ese rublo, porque aunque parezco joven, aunque parezco de 15, no, no es cierto, pues ya, mañana me toca a mí mi segunda dosis. Entonces tengo mucho nervio, claro, no quiero no quiero que los que nos han puesto la vacuna, digan, qué nervio, no. Simple y sencillamente, pues, en la primera dosis no tuve ninguna reacción, más que el brazo se me hinchó un poco y se me hizo morado, pero no pasó de ahí. Ya, y un poco de, no, un mucho más bien de sueño, y dormí tranquilamente, pero no pasó de ahí. Donde yo escuchaba que a muchos, si en la primera dosis no les daba reacción, en la segunda sí. Y les daba como si fuera como la calentura, dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Entonces yo estoy así como que, pues ojalá y mi reacción haya quedado en eso, en la primera dosis, y en esta segunda dosis no pase a más. Tengo mucha fe que así será. Y bueno, si vamos a tener reacción, pues hay que ser valientes. Creo que hay gente, creo que lo vale. Creo que después de todo lo que ha pasado, después de todas las pérdidas que hemos tenido, sean o no de nuestra familia, ha sido un golpe emocional, anímico, a nivel mundial. Aunque no conozcas a las miles y millones de personas que han fallecido por esta enfermedad tan terrible, bueno, vamos a ser valientes y vamos a ¿cómo se llama? A echarle pues todas las ganas por esas personas que estuvieron en batalla
y no es que la hayan perdido, sino que muy al contrario, fueron valientes, la enfrentaron y al final de cuentas no es que hayan perdido, sino que fueron personas muy valientes. Para todas ellas y por todas ellas hay que ser nosotros valientes e irnos a vacunar cuando nos corresponde. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte comercial, el primer corte aquí en Inmeria Territorio Guinda, hoy 6 de octubre. Los invito, como siempre, a que vayan a la página de Facebook de Inmeria Territorio Guinda, a la página de Instagram de Inelia Territorio Guinda, nos regalen su like, nos regalen sus comentarios y pues si quieren tocar algún tema en especial, con mucho gusto nos dejan sus opiniones y nosotros pues vamos a hacer llegar ese tema con especialistas. Vamos a un corte, regresamos, esto es Inelia Territorio Guinda, hoy es octubre, hoy este mes se pinta de rosa y regresamos, no se vayan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte, soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Reto. Te invito a escuchar Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Estamos aquí de regreso con esas canciones bien románticas, pero que también nos recuerdan que ya es miércoles, casi fin de semana. Cuéntenme qué van a hacer en su fin de semana. Pero antes de eso, vamos a entrar al tema que yo les decía antes de irnos a corte. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. En octubre conmemoramos el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS por sus siglas. Esto es como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir,
y aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer, el más común entre la población femenina. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama genera cada año, fíjense qué importante, genera cada año 1.38 millones de casos nuevos en el mundo. Y bueno, con esta cantidad, imagínense la cantidad de muerte que llega a ser de 458 mil muertes de mujeres, de las cuales la mayoría se registra en los países de, en los países en menos desarrollo debido a la detección tardía por falta de sensibilización y dificultad para acceder a los servicios de salud. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud determina que en América es el cáncer más común entre las mujeres. Se hacen 400 mil diagnósticos al año, y eso fue en el 2010. Ya estamos en el 2022. Imagínense cuántas detecciones no se hacen ya a estas alturas de este año, que yo espero que ya sean menos, porque obviamente pues ya tenemos más información y ya estamos como que más empapadas de este tema, tanto en persona como en cuestión familiar. Ya es un tema que ya no es tan tabú como antes, ¿no? Antes hasta los maridos no dejaban, ¿no? Tenías tu marido y no dejaba que el doctor te ocultara, ¿no? Ahora ya este tema es un poco más abierto y pues yo espero que sean los menos los que pasan por ese tipo de situaciones. Y bueno, y también este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente. En 92 mil defunciones en el 2010, estas cifras son del 2010. Yo les decía, espero ya sean menos, porque pues obviamente pues ya hay más información sobre esto. Ok, por lo que se estima que en caso de mantenerse este comportamiento para el año 2030, ambos indicadores aumentarán 46%. No, por favor, no. O sea, ya tenemos que aprender, tenemos que tener bien aprendido esta lección que la vida nos está dando a partir de la pandemia, donde tenemos que aprender a querernos, a cuidarnos y a respetarnos más y a respetar más a nuestro cuerpo. Y bueno, por favor, hagamos conciencia, para eso es todo un mes. Yo creo que ni siquiera debería ser el mes, debería ser todo el año, porque el cáncer, cuando yo estaba leyendo estas cifras, yo decía, bueno, el cáncer no espera que sea octubre para, ay, ya que me vean, ¿no? Que ojalá nunca pase, pero el cáncer aparece en enero, febrero, marzo, abril, mayo y todos los meses, ¿no? En todo el año te puede llegar a aparecer. Entonces nunca está de más el hecho de que siempre te estés revisando, que tengas tus revisiones con tu ginecólogo a la edad de los 40 años, a partir de los 40, pero si puedes antes, cuando empieza tu menstruación, cuando empiezas tu vida sexual, no pasa nada, al contrario, estás previniendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mayores de 25 años de edad. En el 2013 fallecieron 5,405, es decir, cada día mueren más de 14 mujeres y el grupo de edad más... Ay, discúlpenme. Denme un segundito, por favor. Ya estamos de regreso. Les comentaba que cada día mueren más de 14 mujeres y el grupo de edad más afectado es el de 50 a 69 años, según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
En este contexto, es de suma importancia que las mujeres busquen la información y orientación adecuada, principalmente en los centros de salud de su localidad. En todos los centros de salud, bueno, yo lo veo cada que voy a mis citas al Seguro Social, veo información sobre esto. Mucha información sobre esto y muchas campañas que no que te dan mucha información para que no te agarre desprevenido este tema. En primer lugar, la detección precoz es vital. Eso en cualquier enfermedad, yo creo, es vital que te la detecten a tiempo, que no esté muy avanzada, para que puedan llegar a decir, bueno, lo superé, o hay un tratamiento adecuado para no tener mayores complicaciones dentro de la enfermedad. Hay diferentes tipos de cáncer, pero bueno, este del mama, pues sí es muy importante que se detecte a tiempo, porque detectándolo a tiempo, pues puede salvar hasta tu vida, ¿no? De hecho, que es lo más importante, la vida. A partir de los 20 años de edad, cada mes se realiza la autoexploración de mamas. Es lo que yo les decía, que no se esperen a los 40 años, porque muchas veces, no, pues a partir de los 40, no. Antes, empiecen a realizarse su autoexploración. Si ustedes van a su centro de salud y ahí hay fechas de cuando dan pláticas de cómo hacerse la autoexploración y todo esto. Y bueno, la práctica que debe ser enseñada por personal médico y de enfermería para conocer y reconocer signos de alerta. A partir de los 25 años o más, es necesario acudir a tu unidad de salud para una exploración clínica de mamas. Entre los 40 y 69 años, solicitar a una unidad de salud la mastografía. Que ahora bien, yo les recomiendo, por eso les decía que es un tema muy, muy íntimo entre ustedes y yo, porque les voy a leer, sí, lo que recomiendan los expertos, pero también mi punto de vista. Mi punto de vista es que no se esperen a que su centro de salud les dé el pase para la mastografía. Hay muchos centros, muchos laboratorios que, más en este mes de la concientización, tienen muchos, tienen muchas ofertas para que ustedes no digan, ay, no me alcanza, ay, no puedo, ay, no tengo. Y si no, en cuestión de laboratorio, que en verdad no lo tengan, hay muchos, muchas fundaciones y asociaciones que te ayudan, que te apoyan. Hace 8 días precisamente teníamos de invitada a una personita muy especial de la página de Facebook de Cáncer de Mama. Y bueno, Cáncer de Mama México. Ahí denle like, sigan esa página tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Y bueno, ahí van a ver muchas promociones que hace esa fundación, esa página, perdón, de Facebook, que tiene muchos, tiene muchos, muchas personas que son, que son como, que pueden apoyarte, que son un apoyo, tienen a tanatólogos, tienen a psicólogos, tienen a doctores, a especialistas, tienen conferencias, tienen actividades, tienen muchas formas de poder ayudarlas, y bueno, yo les recomiendo nuevamente, como hace 8 días, hoy les vuelvo a decir, vayan a esa página de Facebook, denle like, síganla, y escuchen todas sus conferencias que hacen por medio de Facebook. Y bueno, si tienen ahí algún evento o algo, pues ustedes pongan mucha atención, porque a lo mejor son eventos que ustedes les pueden ayudar para hacer una detección temprana de cáncer de mama, que ojalá pues eso nunca pase, ¿verdad? Pero bueno, por otra parte, les voy a decir también los factores de riesgo que tiene este tipo de cáncer de mama. Los biológicos, los ambientales y el historial reproductivo. Por eso también les decía que no se esperen que cuando empiecen su vida sexual, pues empiecen a tener todo este tipo de precauciones para que no vayan después a tener alguna sorpresa o algo así. Ah,
Este tipo de factores no se pueden modificar, sin embargo, una serie de factores relacionados con ellos de vida pueden evitarse y así aminorar el riesgo de padecer esta enfermedad, los cuales consisten en una alimentación alta en carbohidratos y baja en fibra, un consumo de grasas de origen animal y grasas trans. Un segundito. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Como les decía, también la obesidad, principalmente después de la menopausia, es un factor importante. El sedentarismo, el consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día, el tabaquismo, entre otras cosas. Bueno, yo aquí creo que también, no sé ustedes, cuéntenme, tiene también mucho que ver el hereditario, ¿no? Yo escucho muchas personas que dicen, bueno, mi mamá, mi abuelita, bueno, pues entonces yo voy a tratar de cuidarme muchísimo antes de los 40 o de lo que está establecido, para si se detecta, que no, espero no sea así, pues se detecta a tiempo, y si no, pues estemos ahí como monitoreando, ¿no? Porque ya obviamente traen un historial y al final de cuentas, pues es genética, ¿no? Y eso es muy bueno. Y aunque no haya historial en su familia, en las mujeres de cáncer de mama, pues no está de más. O sea, esta palabra la vamos a seguir escuchando lo que resta del programa. No está de más cuidarnos, no está de más hacernos una autoexploración, una mastografía, lo que tengamos que hacer para descartar o bien tratarlo a tiempo si es que se detecta a tiempo, ¿no? Como parte de la adopción de una vida más saludable, se recomienda mantener un peso ideal, disminuir el consumo de grasas animales, incrementar el consumo de fibra, como cereales integrales, frutas y verduras, hacer ejercicio de 30 a 60 minutos todos los días, disminuir el consumo de alcohol, no fumar, y lactar dado que ha sido identificado como un factor de protección. Bueno, aquí en México, el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Creo que es a nivel mundial, no estoy segura, no quiero darles mal el dato, pero el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ahí mismo lo dices, internacional. Y bueno, el cáncer de mama constituye en México desde el 2006 la primera causa de muerte por enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años y más. Actualmente en nuestro país el cáncer de mama es un importante problema de salud, ya que con el tiempo el número de casos se han incrementado y cada vez es más frecuente en la mujer mexicana, de manera que cada 2 horas una mujer mexicana muere a causa de esta enfermedad. La Secretaría de Salud, en coordinación con instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones de la sociedad civil, unen esfuerzos para que en el marco del 2019, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se intensifiquen las acciones de información en contra del cáncer de mama. Así haya más información y asesoramiento sobre la enfermedad y la detección precoz. Durante el mes de octubre se desarrollan actividades en toda la República Mexicana que buscan la participación social orientada a tomar conciencia y fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, de su familia y su comunidad en el cuidado de su salud, e identificar y valorar factores de riesgo, así como promover estilos de vida saludables que son fundamentales en esta lucha. Dentro del marco de la campaña 5 pasos de salud para tu salud de tus mamas, se busca dar a conocer a la población en general cómo combatir esta neoplasia. Y sí, como siempre se los he dicho, y yo lo he pensado y lo creo así, fiel y firmemente, no nada más la enfermedad es culpa
de una institución, o es culpa de la persona, o es culpa del gobierno, o es culpa, no. Es, creo, como siempre lo he dicho, en todo, es un conjunto de. Y bueno, en este caso que estamos hablando del cáncer de mama, yo creo que aquí las más interesadas y las más, no obligadas, sino que las más, las que más debemos de estar al 100 en la detección, y en estar bajo estricta vigilancia médica, pues somos nosotros las mujeres. Después, obviamente, la familia es un factor muy importante que siempre nos debe estar apoyando. Bien nos comentaba hace 8 días la creadora de la página de Facebook de Cáncer de Mama México, que en ese tipo de enfermedad y en todas, el apoyo emocional de la familia es muy importante, el apoyo y el cariño que deben de sentir todas estas personas que tienen este tipo de cáncer, es muy importante. Debemos hacer hincapié en que el apoyo de la familia siempre, en todas las enfermedades, son importantes, pero creo que en esta, donde también entra un poquito la vanidad, que yo creo que ya cuando se detecta ese tipo de enfermedad, se debe de dejar un poco a un lado la vanidad, pero pues al final de cuentas, el hecho de que la familia esté apoyándonos, nos esté sosteniendo, es muy importante, pero más importante es que uno como mujer se quiera, se ame lo estrictamente necesario como para cada 6 meses estar haciéndose sus chequeos ginecológicos necesarios. Entonces, dentro de ellos entra esta autoexploración de mamas, ¿ok? Bueno, como les decía, hay factores, en este mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo cada octubre, con el fin de aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz y el tratamiento y los cuidados paliativos de este padecimiento. El cáncer de mama, vamos ahora sí a ver lo que es un cáncer de mama, es un tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México representa la primera causa de muerte, como ya se les había dicho. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado. Existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, el modificar algunos de nuestras, alguno de nuestras actividades no está de más si va a ser para nuestro bien, creo yo, ¿no? Si nos dicen, oye, tienes que dejar de fumar, porque pues te puede llegar a dar cáncer. Yo sé que una adicción, y se los digo por experiencia, no se puede dejar de golpe. Una adicción es muy difícil dejar, pero también por experiencia les digo que cuando está de por medio su vida, creo que lo más importante es salvar su vida y la adicción queda al último. A mí me pasó, obviamente no por cáncer, gracias a Dios, pero bueno, en esto de la insuficiencia renal, pues como apareció de pronto, pues yo también de pronto tuve que dejar ciertos malos hábitos que tenía, ¿no? Que era el fumar, y se me olvidó de un día a otro, o sea, ni siquiera fue así como que, ay, lo voy a dejar poco a poco, o voy a intentar, ¿no? De dejar esto, no, o sea, hay cosas que de plano tienes que cortar de golpe, porque es más importante tu vida, tu salud, y preservarla es lo más importante antes que un cigarrito, que una cervecita, que el tequilita, que el whisky, que lo que sea, ¿no? Es más importante preservar la salud que preservar una adicción que realmente al final de cuentas no te va a llevar a nada. Y también pues tú decides cómo llevar a cabo tu vida y tu enfermedad. Si tú quieres que tu enfermedad se cure y sea rápido, pues vas a seguir los lineamientos que te dicen que debes de seguir para que esa enfermedad pues sea lo más pronto curable. Si no quieres que sea así, pues obviamente
haz lo que quieras, y pues ya el tiempo y la enfermedad dictarán qué va a pasar, ¿no? Creo que eso ya es conciencia de cada quien. Cada quien tiene que hacer en su rubro lo que le toca. Tú como persona, ir al doctor, pedir que te hagan tus chequeos, no dejar de tus citas a un lado, no dejar de checarte. Las instituciones, hacer lo que hacen, de concientizar, hacer sus campañas, dar citas a tiempo. Yo sé que es muy difícil hablar de eso cuando estamos hablando de un seguro social, de un ISSSTE, de lo que sea, pero al final de cuentas, mientras nosotros como personas estemos ahí dándole a nuestra salud, pues la institución tiene la obligación de dar seguimiento a ese tipo de enfermedades. Y bueno, en cuestión gobierno, bueno, no quiero meterme mucho porque no es un tema en el cual a mí me encante hablar, pero pues también ellos tienen sus plataformas, sus programas para todo este tipo de cosas. Aquí el caso no es buscar culpables ni buscar quién puede más, quién puede menos. El caso es hacernos responsables de nuestra propia salud como mujeres. Y bueno, también como nos decía hace 8 días la creadora de la página de Cáncer de Mama México en Facebook, también eso llega a pasar en hombres, entonces no están exentos. Les voy a comentar que para lograr un diagnóstico temprano y aumentar la sobrevida, es importante realizar estos puntos. Así que pongan mucha atención. Autoexploración de mamas a partir de los 20 años, al menos una vez al mes. Realizar mastografía cada 2 años en mujeres mayores de 40 años. Realizar mastografías en mujeres mayores de 50 años con antecedente familiar de cáncer de mama. Es lo que yo les comentaba hace un rato. Muy aparte de nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, de hacer, de vivir, de sentir, también tiene mucho que ver este cáncer, pues, con la cosa hereditaria, ¿no? Si ya viene de mamá, ya viene de abuelita, ya viene de tías, pues entonces no dejar nosotros que esperarnos a llegar a los 40, sino que desde los 20 años ponernos las pilas y al menos una vez al mes hacernos la autoexploración, cada 2 años hacernos la mastografía, cuando ya llegamos a los 40 y cuando llegamos a los 50, pues hacerlo pues si se puede cada año, cada 6 meses, pues adelante, qué mejor, ¿no? Hay muchas, les comentaba yo, estos laboratorios que tienen promociones en este mes donde te hacen todo un paquete y bueno, ahí puedes detectar todo lo que es la enfermedad de las mujeres, ahí te lo hacen el Papanicolaou, la mastografía, muchas cosas que te pueden ayudar a llevar una calidad de vida, en verdad, mejor, mil veces mejor. Sin duda alguna se requieren de grandes esfuerzos para lograr una respuesta social organizada y afrontar el cáncer de mama como un problema de salud pública, a fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas. No lo dejemos, no lo echemos en saco roto. Es todo un mes, chicas, mujeres, señoras, en el cual podemos y tenemos todo un mes para cuidar todo esto que nos tiene aquí en este mundo terrenal que Dios nos dio, o el ser en el que ustedes crean. Yo creo en Dios y cuidarlo, amarlo, respetarlo, y yo creo que una forma de amar y respetar nuestro cuerpo es el estarnos checando, hacernos una detección a tiempo y bueno, llevar un tratamiento digno. Yo creo que eso todas y todos tenemos derecho a eso, ¿no? A una detección y a un tratamiento digno. Y bueno, yo espero que seamos cada vez menos, aunque las estadísticas digan que si vamos como vamos con este comportamiento en ciertos años la población va a ser más, yo deseo que sea al contrario, que con mayor información, a mayor ataque a esta enfermedad, desde la información hasta de cómo el tratamiento, yo creo que con eso va a ser más que suficiente, y el amor de los que nos rodean para poder combatir este cáncer y el que sea, porque esa palabra es muy fea,
Para más información, no dejen de consultar las infografías de octubre sobre, bueno, como ya les he dicho, la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y pues date una mano, explórate, conócete, cuídate, ámate, quiérete, quiere a las tuyas, quiere a los tuyos, y no dejen de tóquense. Yo he visto cada año, desde que tengo uso de razón, y cada octubre no hay una campaña que no me deje de llamar la atención, el explórate, el tócate, el tócala, porque también si tienes una pareja, se vale que la ayudes, se vale dentro de este amor y dentro de esta concientización y dentro de esta sensibilización y dentro de este apoyo moral, familiar y armónico, pues está también que tú como familia o como pareja, pues alientes a las mujeres de tu familia a que pues se hagan el chequeo. Da miedo, sí da miedo, pero da más miedo el tenerlo y es más feo el sentirlo y el tratamiento. Entonces, todo a tiempo es muchísimo mejor en cualquier enfermedad, en el cáncer de mama más. Bueno, vamos a ir a un corte. Ya hablamos mucho de esta enfermedad. Espero les haya quedado claro. Y si no, de todos modos, yo les voy a seguir trayendo fundaciones, asociaciones o personas que hablen del tema para si tienen alguna duda. Aquí abajito nos dejen su pregunta y con mucho gusto les voy a traer a algún especialista para que les hable más a profundidad del tema. Regresamos, vamos a un corte. Estamos en proyectoradiomx.com y en Ignelia Territorio Guinda. Corte.
Estamos de regreso en Ignelia Territorio Guinda a través de Proyecto Radio MX.com. Síganos a través de Facebook en Ignelia Territorio Guinda, en Instagram en Ignelia Territorio Guinda. Y bueno, después de un tema como el que acabamos de tener en el bloque pasado, les voy a comentar que también hoy 6 de octubre, bueno, por regular, el primer miércoles de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que este año se conmemora el 6 de octubre del 2021. La parálisis cerebral se define como un trastorno neuromotor no progresivo debido a una lesión o a una anomalía en el desarrollo del cerebro del feto, del recién nacido o del lactante. Esto produce que el cerebro no pueda o tenga impedimentos en enviar los mensajes hacia los músculos, dificultando el movimiento de estos. Además de trastornos motores, también llevan asociados otro tipo de sensoria, perspectivo y psicológico. La parálisis cerebral no es progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño sea más mayor, pero algunos problemas se pueden hacer más evidentes. Bueno, también eso, tiempo y día de hacer concientización sobre esta parálisis y bueno, preguntar a su médico antes, durante y después del embarazo, pues hacer sus chequeos, tomar su ácido fólico y todo este tipo de medicamento que o prevención para que pues su bebé o el niño pues no llegue a tener este tipo de afectaciones como es la parálisis cerebral. Y bueno, ahorita recordé, como ustedes saben, este programa está apoyado a través de Mercados, Tradición y Esperanza con Valores y también a través de Jóvenes Morena. Mercados, Tradición y Esperanza con Valores somos un grupo de mercados, el cual está dedicado a dar a conocer, a impulsar la economía local, la historia, la tradición, los valores, todo lo que conlleva el trabajo en dentro de la economía local del país. Y bueno, Jóvenes Morena han hecho una gran labor estos últimos días, han ayudado mucho aquí en Ecatepec, a su municipio, en cuestión de, como ustedes saben, ha llovido mucho, las temperaturas han sido muy, muy variantes, las lluvias han sido realmente espeluznantes, un tipo de lluvia que yo no recuerdo hace muchos años, haberla, de hecho ni siquiera tengo memoria de este tipo de lluvias. Sabíamos los meses en que había lluvia, sabíamos los meses en que, pues, en las costas, pues, había huracanes, la gente se tenía prevención y todo, pero ahora está en lugares, en ciudades, en países donde jamás había este tipo de fenómenos naturales, ya los hay. Entonces, bueno, aquí en Ecatepec, Jóvenes Morena han estado muy, muy ocupados en apoyar a la sociedad de este municipio, entregando víveres, haciendo encuestas para ver en qué se les puede apoyar, en qué puede apoyar el gobierno del licenciado Vilchis. Muchas cosas, por eso es que precisamente hoy tampoco ninguno de mis compañeros de Jóvenes Morena estuvo al micrófono conmigo, porque están precisamente trabajando en eso, como también están apoyando lo que es, pues por ahí se escuchan los pasos, se oyen los quejidos de los millennials, los de 30, 39 años, porque mañana, señoras y señores, empieza la segunda fase de la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Les decía yo al principio de este programa que pues todos tenemos que tener nuestra parte de responsabilidad y la mía culmina el día de mañana. Les voy a dar las fechas, apunten bien, escuchen bien o vuelvan a repetir este audio, este video, este programa para que escuchen bien las fechas. Aquí en Ecatepec de Morelos la vacunación será también por orden alfabético de acuerdo a la primera letra de tu apellido de las personas de 30 a 39 años de edad. A, B y C es el 7 de octubre. De las letras D, E,
FG es el 8 de octubre. De las letras H, I, J, K, L, el día 9 de octubre reciben su segunda dosis contra la vacuna de COVID-19. De la letra M, N, Ñ, O, el 10 de octubre. De la letra P, Q, R, el 11 de octubre. De las letras S, T, U, V, el 12 de octubre. Y finalmente, el último día, 13 de octubre, de la letra W, X, Y y Z, van a recibir su segunda dosis de la vacuna de COVID-19, contra el COVID-19 aquí en Ecatepec de Morelos. ¿Y por qué les comentaba yo de los chicos de Jóvenes Morena? Ellos apoyan, les decía, tanto ahorita en esto de qué ha pasado con todo esto de las inundaciones y con todo aquello, pero también están apoyando a las personas que llegan a ir a la vacuna y no saben, andan así como que por el nervio, como yo les decía en un principio, yo tengo tos, pero tos de nervio, porque tengo un nervio, pero yo sé que todo va a salir bien. Mañana les voy a enseñar, bueno, los que nos están escuchando obviamente pues no lo ven, solo lo escuchan, pero este es el formatito al que tienen que llevar, en el cual ya se registraron a través de internet. Ustedes se meten a la página del gobierno y bueno, ahí les van a pedir, a mí lo único que me pidieron es mi CUR y mi fecha de nacimiento. Y con eso ya sale esta hojita, la cual imprimen, ya sea en casita o en algún ciber, la imprimen donde viene su nombre, donde viene su CUR, y bueno, la fecha pues ya la saben. A mí, como yo soy bautista, pues ya me toca el día de mañana, soy de las primeras, y tienen que llevar el comprobante de su primer vacuna, el registro para su segunda vacuna y su INE o comprobante de domicilio. Recomendaciones que les doy yo y que, bueno, obviamente las leí en la página del gobierno de Ecatepec, ¿no? Las recomendaciones, pues obviamente es que no se vayan tan temprano. Si ya tienen sus citas, si ya tienen todo, no es necesario que se vayan a formar tan temprano. Váyanse bien desayunados, váyanse bien descansados, tranquilos, sin nervios, y después de lleguen a descansar, a reposar la vacuna. Si tienen alguna reacción, háblenle a su médico o pregúntenle a su médico qué tipo de reacción pueden tener, hasta dónde es donde pueden decir, ¿saben qué? Esto ya no es normal. Que por lo regular, pues, dicen pues, la reacción, al final de cuentas, es porque está haciendo efecto, ¿no? Todo esto de la vacuna. Señoras, muchas gracias, señoras y señores, por haber estado conmigo. Hoy fue un programa muy, muy, amigable, muy, muy coloquial. Dentro de 8 días espero ya tener la presencia de mis compañeros de Jóvenes Morena para que nos cuenten todo lo que han trabajado y tener un especialista para que hablemos más a fondo y más más como debe de ser de lo que es esto del cáncer de mama. Muchas gracias por haber estado. Gracias producción, gracias en cabina. Espero poderlos ver ya dentro de 8 días allá en cabina. Muchas, muchas gracias y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles 5 de la tarde aquí en Ignelia, Territorio Guinda. Para ustedes, mujeres, cuídense, ámense, quiéranse, protéjanse, tóquense. Bye. Aquí termina tu espacio Ignelia, Territorio Guinda. Pero no olvides sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por tu estación Proyecto Radio MX. La economía local y la ayuda social desde una perspectiva más juvenil. Hasta la próxima.